Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, contame un poco primero qué es Multisoft. Bueno, te voy a contar un poco la historia de Multisoft. Nosotros somos una empresa que hace 31 años está desarrollando software de gestión. Desarrollamos software de gestión ERP, contable y CRM. Intentamos cubrir todas las necesidades de la empresa en su ciclo de vida. Y bueno, estos últimos años estuvimos enfocados en muchos proyectos de desarrollo. Generalmente los proyectos de desarrollo que surgen en Multisoft son necesidades de cliente que nosotros los transformamos y lo adaptamos a nuestro sistema de gestión. Es decir, nuestro producto de estrella, nuestro sistema de gestión ERP, y de ahí en base van saliendo distintos módulos y cosas que se van anexando, ya sea propio o de alianzas con otras empresas. Bien, o sea, el sistema, digamos, es propio y ustedes lo van adaptando a las necesidades de las empresas. Tal cual, exactamente. Un cliente viene con una necesidad, por ahí con el mismo sistema que ya tenemos podemos cubrir todas las necesidades que intentan, digamos, cubrir esas empresas, y por ahí se desarrolla o se pulen algunas cosas que ya están desarrolladas para mejorarlas y adaptarlas al 100% a la empresa. ¿Y cuáles son los sectores, digamos, con los que más trabajan? En realidad tenemos un rubro muy variado, una gama muy variada de clientes. Como te decía hace un rato, hace 31 años está en constante desarrollo y en esa cantidad de tiempo hemos adquirido empresas de distintos rubros que hemos ido adaptando el sistema para que se pueda integrar. Nosotros tenemos un sistema tipo semi-enlatado que es muy flexible y se adapta a muchos rubros. Tenemos inclusive este kiosco de constructora para que te imagines. Pero sí, nuestro fuerte podría ser las empresas constructoras, por ejemplo, tenemos muchos de ese estilo. Pero no, la verdad es que se adapta generalmente a la mayoría, tenemos una amplia gama de rubros, digamos, de clientes. ¿Y cuál es el radio de operación de la empresa, digamos? ¿Trabajan en Córdoba, tienen clientes en todo el país, en algunas provincias más en particular? Bien, sí, nosotros somos fuertes acá en Argentina en general. Y bueno, tenemos clientes también de otros países, que en realidad la sede principal está acá en Argentina. Por ejemplo, en Uruguay, tenemos en Chile, tenemos en Colombia, en México. Pero son clientes que son de acá de Argentina que han también emigrado a otros países y le hemos proveído solución en su país que han emigrado. O sea, ¿los atienden desde acá? Sí, siempre desde acá. ¿Y no está el plan de tratar de tener un acercamiento, un desembarco en alguno de estos lugares como para ofrecer otro, digamos, un servicio un poco más cercano? Sí, tal cual eran nuestros proyectos para este año y para lo que resta del 2024-2025. Ya estamos haciendo acercamientos a los distintos países de Latinoamérica. La idea es empezar a pisar ya mercado externo con clientes de, digamos, nativos de ese país y no de clientes de acá que han emigrado a otros países. Y bueno, estamos en un constante análisis de mercado externo para ver cómo podemos entrar, pero sí, ya estamos ahí nomás para poder hacerlo definitivamente. ¿Cuál sería, digamos, la forma? ¿Una oficina comercial? ¿Con eso, digamos, les alcanzaría como para empezar a captar clientes en el exterior? Sí, inclusive se puede hacer todo virtualmente. Hoy en día la particularidad del rubro es que justamente se hace todo virtual, tanto nosotros brindamos a su vez, más allá del producto, un servicio postventa de altísima calidad. Y eso es lo que nos caracteriza a diferencia de los competidores nuestros, que somos un sistema, una empresa que intenta seguir con una relación con el cliente, una relación ganar-ganar con el cliente a medida que pase el tiempo. Entonces el cliente, por un lado, obtiene un software de altísima calidad y por otro lado un servicio en el cual se siente acompañado por nosotros, bueno, tanto en sus dudas operativas del sistema o también en asesorías de otro tipo, ¿no? ¿Cómo se adaptaron a este año? Con todos los vaivenes de la economía, con tantas elecciones en el medio, ¿cómo fue el año de Multisoft? Bueno, fue un año complicado, me parece que para toda la Argentina en general. Nosotros nos hemos adaptado bien porque un poco el rubro está manejado un tipo de cambio del dólar oficial, entonces dentro de todo hemos podido mantenernos. Hemos crecido en cuanto a cartera de clientes, hemos obtenido más clientes que el año pasado, pero en cuanto a lo económico hemos mantenido las ganancias, por así decirlo. Y bueno, eso nos permite ya para el año que viene proyectar, incorporar nuevo personal, seguir creciendo en cuanto a los desarrollos que estamos realizando, que son desarrollos para mejorar cosas que ya tenemos desarrolladas, o también integraciones con otras empresas, como te decía hace un rato. Y bueno, eso un poco son los proyectos para el año 2024, un poco pisar el mercado ya externo y seguir mejorando todo, ya sea el producto como el servicio. Con más de 30 años en el mercado, ¿cuál es el diferencial que ustedes tienen respecto a la competencia? Bueno, un poco lo que te comentaba antes, me parece que más allá de que tenemos un software de excelente calidad, que tiene, bueno, está empapada toda la experiencia de la gente que lo estuvo desarrollando, que es gente muy, muy capacitada y con muchos años en el rubro
y en otros rubros también, tenemos nuestro diferencial, el soporte postventa que brindamos. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa muy humana, siempre nos ponemos del lado del cliente, intentamos realmente saber qué es lo que necesitan e intentar cubrir esas necesidades al 100%. Y si hay algo que nosotros no podemos cubrir, siempre ser sinceros con el cliente. Nosotros queremos, más allá de la venta, del sistema y eso, tener una relación a largo plazo y que el cliente crezca con nosotros. Ese es nuestro objetivo principal. De hecho, tenemos varias empresas que han empezado con un monousuario, que es un sistema de un usuario, y han crecido, ahora tienen 100 usuarios y nosotros los hemos acompañado en todo ese proceso de crecimiento. Y tienen muchas empresas que hace mucho tiempo que están con ustedes, siguiendo esta línea que me decías, que algunas crecieron desde el monousuario hasta 100 clientes ahora. Sí, muchísimas, muchísimas, y es algo que nos caracteriza también, porque bueno, recién este año estamos empezando a pisar también el área de marketing, que nuestra empresa fue una eficiencia muy grande en todos estos años. Y bueno, toda la cartera de clientes que se ha venido armando en estos años fue por referencia de clientes. El cliente realmente se siente conforme con el servicio, con el producto y nos referencia a otros clientes, los cuales, bueno, gracias a ese apoyo que nos dan las empresas clientes nuestras, perdón, vienen nosotros y nosotros le proveemos la solución también a ellos. ¿Vos sos parte de qué generación dentro de la empresa? De tercera generación. Tercera generación Sí, sí, ya. sí. ¿Quién fundó la empresa? Para segunda generación, Segunda. sí, fundó la empresa Eduardo Ranzule, que es mi papá, y bueno, ahora seguimos mi hermano y yo, estamos los tres. Bien. ¿Y tu papá sigue? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es llevar eso de la empresa familiar y crecer, digamos, en un mercado tan, tan competitivo? Bueno, la verdad que con él es muy fácil porque es una persona que es comprensible. Nosotros, con mi hermano, como somos una nueva generación, siempre buscamos el cambio. Y la verdad que se ha adaptado muy bien a lo que nosotros buscamos. Nos tiene confianza. Así que ese voto que nos confianza que nos brinda él y también todos los empleados de la empresa es algo muy benefactorio para nosotros y para ellos, porque lo único que buscamos es la mejora continua y más eso crecer y que crezcamos todos dentro de la empresa y que crezcan los clientes. Es un círculo vicioso en el cual todos ganamos. Bien, te vuelvo a una respuesta anterior, pero para profundizarlo un poquito más. Dale. ¿Por qué crees que están dadas las condiciones para el año que viene para que la empresa crezca, para que el sector se expanda un poco más? Bien, en cuanto al sector, considero que el mercado está muy competitivo y cada vez más empresas que desarrollan software, ya sea a medida o un software que tienen propio y lo van desarrollando. Y eso es muy benefactorio para nosotros porque nos permite estar en constante competición y seguir mejorando ya sean nuestros procesos, servicios, productos. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos ya un software desarrollado de altísima calidad, como te decía, el cual mejoramos todos los años. Y por otro lado, también tenemos un recurso humano en la empresa de altísimo nivel, muy capacitado. Tiene mucha experiencia en el rubro y bueno, esas son las patas fundamentales para poder después seguir creciendo, más allá de las inversiones que podemos llegar a hacer en otras áreas. Con esos tres puntos fundamentales, digamos, la competición del mercado, el recurso humano que tenemos y el producto que tenemos, me parece que tenemos las bases sólidas para empezar a simplemente mejorar pequeñas cosas en la empresa que son más por ahí parte operativas y crecer. O sea, porque el crecimiento, digamos, del sector está asegurado ajustando esas cuestiones internas, el crecimiento llega. Sí, yo creo que todavía el sector tiene muchísimo para seguir creciendo en general. Me parece que está muy lejos de su techo. Así que bueno, eso es benefactorio para todos, para nosotros y para todo el mercado, porque nos permite estar en constante evolución y crecimiento a todos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.